La relación del agua con la ciudad de Aspe, como la mayoría de las ciudades, de los pueblos, los asentamientos humanos se producen alrededor de fuentes de agua, de nacimientos. Podemos caracterizar el municipio de Aspe como un municipio que en todos los sentidos puede ilustrar lo que es la historia de los usos del agua en la fachada mediterránea española. Tenemos indicios posteriormente en la época árabe con todas las canalizaciones, todas las rafas que se hicieron al lado del Tarafa. Mi padre es que era enamorado de los molinos hidráulicos, porque no se pagaba, no como la luz, que todos los meses venía el recibo, pues le salió la oportunidad de comprar el molino de la Rafica. Aprovechaba en la acequia del Fauquí, que tenía un salto, pero muy pequeño. El molino estaba un pelín más arriba antes de llegar al puente de hierro. Con la misma agua que molía el molino, fíjate si había cantidad de agua que iba a la fábrica de la luz. El río daba gusto, era una cosa. La gente bajaba a bañarse en verano, claro. Cuando venía la temporada del verano, se iban y pasaban el día en el río, bañaban. El agua limpia. De ahí nos pasamos a la explotación del río Tarafa a través de las conducciones que el obispo Tormo encarga para conducir el agua desde Aspe a Elche. ¿Qué revela esto? Que Aspe siempre ha mantenido, creo, en relación con ese primer viaje de aguas, una actitud, una postura solidaria con el resto de municipios de la comarca del Vinalopó. Lideró concretamente, a través de sus alcaldes, en primer lugar con Ramón Berenguer y después, y particularmente, hay que subrayarlo, con don Miguel Iborra, una postura de defensa de la causa del agua aquí en el Vinalopó. Gracias a esa postura se pudo completar esa transferencia desde el Juca Vinalopó a las tierras fundamentalmente del Alto y del Medio Vinalopó. Moría especialmente cebada, maíz y trigo. Trigo por excelencia, para comer, para el pan. Y eso, claro, quedó en nada, porque las aguas desaparecieron. Al desaparecer el agua, esa agua que nacía ahí en el hondo de la piscina, sola que salía, eso se secó y ya no había agua. A partir de los años 50 ya empiezan las perforaciones, digamos, de pozos a gran profundidad, aprovechando una innovación tecnológica que eran las bombas de eje vertical. Se estaban agotando todas las acequias que había, y como nosotros pertenecíamos al Instituto Nacional de Colonización del Ministerio de Agricultura, pues pidieron las máquinas y llegamos hasta los 130 y tantos metros, pero el agua se encontró a los 35. Ya se ponen en marcha pozos a gran profundidad en la zona de la Ofra y también en la zona del acuífero de la Sierra de Crevillente. Y aquí, bueno, veas con la agricultura, aquí vino hasta el gobernador cuando se iba al pozo este primero. Estuvo aquí, se hizo una fiesta enorme. Pues el agua aquello fue una alegría enorme. Global Omnium aporta, pues, el conocimiento en el sector del agua, en todo el ciclo integral del agua, desde hace más de 125 años, y trabajamos codo con codo con el ayuntamiento, que es quien conoce realmente
las necesidades que tiene el municipio y quien además pues ejerce una labor de control del trabajo que hacemos nosotros, ¿no? La relación entre el Global Onion y el Ayuntamiento comienza en el año 1995, en el cual comienza la gestión del servicio de agua potable y saneamiento. La gestión de Global Onion para el Ayuntamiento de Aspe es una gestión positiva porque hemos llegado a un punto de encuentro en el que ambas entidades tenemos una clara voluntad de mejorar el servicio y sobre todo de conseguir el ahorro o la mejor gestión de ese bien tan preciado como es el agua. En muchas casas no habían agua a domicilio. Luego empezaron a poner las aguas y entonces tenían que ir a los lavaderos a lavar la ropa. Habían dos lavaderos, el del Hondo de las Fuentes. Ese era precioso. Me acuerdo que se reñían las mujeres por coger la primera piedra. Todavía existen en Aspe, en determinadas casas antiguas, depósitos de uralita en las terrazas, depósitos de uralita de 300 o 500 litros, que reflejan una época en la que los cortes de suministro de agua eran continuos y constantes. Tenía un depósito, ¿sabes? Y cuando venía el agua corriente, como no te fiabas, no se la llevaran, pues enseguida mi marido me instaló uno en la terraza y cogió y puso una tubería de aquí de la cocina a la terraza, ¿sabes? Y así llenaba el depósito. Y del depósito se distribuía en toda la casa. A finales de los años 80, Aspe estuvo a punto de estar suministrando agua potable a sus vecinos a través de cisternas, puesto que prácticamente los pozos se secaron y una solución de socorro prevista por Ramón Berenguer nos salvó de esa situación. En 1989, el Ayuntamiento de Aspe, que se suministraba agua potable precisamente de los pozos de la comunidad de regantes Virgen de las Nieves de Aspe, tuvo que solicitar una conexión de urgencia y de socorro a la Mancomunidad de los Canales del Teivilla, porque el agua que se alumbraba en ese sector oriental de la Sierra de Crevillente, a gran profundidad, profundidades superiores a los 500 metros, alcanzaba conductividades que impedían su uso como agua potable. Cuando Ramón Berenguer se pone en contacto con la Mancomunidad de los Canales del Teivilla, abre una puerta a la estabilidad de Aspe con el agua. Comunidad de los Canales del Teivilla en estos momentos es una de las entidades de abastecimiento de agua potable más eficientes que hay en España. Gracias a que ha conformado un complejo hidráulico donde la fuente de suministro principal es precisamente el trasvase Tajo Segura. El agua se toma en Crevillente, se bombea mediante un bombeo al depósito de Amoladeras y del depósito de Amoladeras se distribuye a otros depósitos del pueblo como son el depósito de Tres Hermanas, el depósito de Uchel y el depósito de La Cana. Desde el depósito de Uchel se distribuye agua a la mayoría del casco urbano, desde el depósito Tres Hermanas se distribuye el agua a los polígonos industriales en las urbanizaciones y desde el depósito de La Cana se distribuye agua a la urbanización de La Cana, que es la que está situada en la carretera de La Romana.
El agua tiene que servir de unión y una unión solidaria, y que el agua no tiene que proceder principalmente de que el agua pase por tu pueblo. Por lo tanto, yo entiendo que en estos momentos el trasvase de agua tiene que ser un bien hídrico que tiene que seguir funcionando en toda la geografía española. Hablando se entiende la gente, pero las guerras hay que dejarlas aparte. Yo creo que sí que se podría arreglar el tema del agua, que ya es hora que haya un pacto de Estado sobre el tema del agua. Ya es hora, porque el agricultor se lo merece, como el ganadero, y ser solidario en las comunidades que tienen más con las que tienen menos. De Madrid para arriba, donde se toman las decisiones, se piensa que aquí el agua pues la tenemos pues para hacer urbanizaciones, que también son necesarias, por otro lado, o para hacer campos de golf. Los demonizados campos de golf, que resulta que se riegan con agua residual depurada. Esa es otra cuestión. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy difícil vender que en Alicante, en Murcia, en el Vinalopó, en Aspe, en Villena, necesitamos agua. Es muy difícil porque se piensan que aquí pues los pimientos California, las hortalizas, salen por generación espontánea, y no puede ser. Yo creo que el agua de riego puede ser procedente de depuradoras. Estamos gastando agua de depuradora, que el agua de depuradora de Aspe pues es apta y sale muy buena. La llevamos a un embalse que tenemos, un embalse regulador, le llamamos el embalse de Miseguera, es el que distribuye a toda la red de riego a Manta. Este año, que es un año de excepcional sequía en la cabecera del Tajo, el trasvase Tajo Segura está paralizado, está cortado desde el pasado mes de mayo, pero los suministros de agua potable y el suministro de agua potable de Aspe está garantizado precisamente a esa fuente extraordinaria y complementaria de recursos que suponen las desalinizadoras. Las desaladoras, que en este momento están suministrando agua al 100% a la población de Aspe. Ahora estamos bebiendo agua a la carta, es una forma de conseguir agua de calidad. Para conseguir un agua de calidad, bueno, pues es necesario, por un lado, tener la mejor agua posible como materia prima y luego pues hacer un buen tratamiento y luego tener unas buenas infraestructuras de transporte. Las últimas novedades implantadas en Aspe para mejorar el servicio principalmente han sido la sectorización de la red de agua potable y la instalación del telemando. La sectorización de la red, lo que hacemos es dividir la red en distintos sectores para que a la hora de buscar fugas nos sea más sencillo encontrarlas. Con el telemando lo que hemos conseguido ha sido automatizar todas las instalaciones, todo lo que son los depósitos, los tres depósitos, y se pueden ver los niveles de cloro, los caudales y principalmente la altura del depósito, el nivel de llenado del depósito, el cual nos puede avisar si tenemos un depósito vacío o uno o lo tenemos suficientemente lleno. Todos los proyectos de futuro deben ir encaminados principalmente en el ahorro de agua. Para Aspe hoy, el agua para consumo humano pues no es uno de nuestros principales problemas. Eso no significa que no la valoremos y que no intentemos por todos los medios que no nos falte. Yo creo que el equipo de gobierno es consciente, es un equipo previsor, están trabajando en ello y pienso que las cosas se harán bien, seguro. Pero aún tenemos que ser consciente de que el agua es un bien necesario y en estos momentos la zona donde vivimos a través del cambio climático cada vez mucho más escaso, y tenemos que seguir trabajando para crear infraestructuras que permitan pues un autoahorro y una autogestión suficiente. Todos, y yo también me incluyo, estamos acostumbrados, habituados a que cuando se abre el grifo salga el agua, y nunca nos planteamos qué ocurriría si al abrir el grifo no saliese o no saliera el agua. Un consumo responsable y una concienciación, que sean conscientes de que agua que se pierde se puede reutilizar, pero tenemos que ser conscientes de los costes medioambientales que eso también tiene. Por lo tanto, un consumo responsable.